Estoy grabando, sí. Ya. Buenas tardes. Vamos a pedir prolongación para la serie. Hemos quedado para hoy antes de casa, ¿no? Entonces, hoy en la noche, tiempo suficiente. Creo que sí, ¿verdad? Ya. Una semana, ¿no? Buenas noches. Los que están haciendo trabajo de investigación, si es que no han mandado todavía, tienen que enviar hoy trabajo de investigación segundo parcial. Normalmente en enero hay una parte de segundo parcial, trabajo de investigación tiene que enviar. No sé si cabe también el PDF de la presentación, donde la referencia, sí o sí, el código, todo el paquete, si es que son varios códigos, para ver que puede ser reproductible, no solamente el código principal, sino todo lo necesario para poder verificar lo que han enviado y el video de la presentación. ¿Ya? Hemos visto la transformada Z. Momento. Hola, hola. Ya. Entonces, hemos visto la transformada Z en la anterior clase. Habíamos deducido que la transformada de un Dirac es 1. La transformada de un Dirac desplazado hacia la izquierda con 1 es simplemente Z a la menos 1. Ya habíamos hecho varias, ustedes mismos han hecho unos ejercicios ligados a esto. Ahora, lo que quiero es mostrar lo siguiente. Una propiedad rápidamente. Y de X, si Y fuera X, pero shifteado, ¿cuánto es la transformada de Y en función de la transformada de X? ¿Ok? La transformada de Y, la transformada Z, ¿qué va a ser? Va a ser la transformada de esto de acá. ¿Ok? ¿Y esta transformada qué es? Esto de acá es una sumatoria. ¿Quién más se recuerda la definición de la sumatoria? En el discreto es una sumatoria de quién? De lo que estamos transformando de la función x al menos 1 por z a la menos n. Y es una transformada que va en todo el espectro. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo o cómo puedo simplificar o atacar este problema desde otro enfoque? ¿Qué es n menos 1? Es cuando la función está shifteada. ¿Ya? Entonces yo quiero ver x de n, no x de n menos 1 para poder deducir algo. Por esa razón, hacemos un cambio de variable. Decimos que n menos 1 sea m, digamos. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo este cambio de variable? Para que me quede x de m. ¿Ya? Si n menos 1 es m, de acá, ¿qué cosa podemos decir? Acá podemos decir que n, perdón, que m es n más 1, sí. Acá vamos a decir que n es igual a m más 1, ¿no? Entonces, reemplazando todo esto, va a ser de z a la menos n, pero n, ¿qué había sido? M más 1. ¿Ok? Acá yo estoy integrando desde menos infinito hasta n más infinito. Si n empieza en menos infinito hasta más infinito, m, ¿de dónde a dónde va a ir? Horacio, David. También de menos infinito a infinito. ¿Ya? Vamos a utilizar el cambio de variable, pero en este caso simplemente sigue siendo lo mismo. Si fuera no solo hasta infinito, si fuera, digamos, hasta 3, si n va hasta 3, m, ¿hasta dónde va?
hasta 2. 3 menos 1, 2. Ya utilizamos el cambio de variable. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque tengo esto de acá. X de M. Z a la menos M por Z a la menos 1. ¿Qué cosa puedo reconocer de acá? ¿Qué es este término de acá? Horacio. Es la transformada de... transformada Z de... 2 desde acá, acá podemos quitar por X. ¿Ya? Hemos deducido la propiedad de acá en Z, y de Z va a ser igual a Z menos 1. Podemos, ¿ya? Hemos deducido X de Z. De manera global, ¿ya? Globalmente, ¿qué tendríamos haciendo un análisis similar? Si yo tengo una función la cual estamos shifteando un valor n0, ¿ya? La transformada de esta función va a ser z a la menos n0 por x de z, ¿ya? Entonces, se tiene esta propiedad. ¿Ya? Parecido al continuo. Si ustedes se fijan en su tabla, en el continuo, cuando teníamos una función shifteada, la transformada, ¿qué era? Era la transformada de la función sin shiftear, multiplicado por un exponencial, ¿no? Un exponencial que estaba afectado justamente con el shift. Acá no es el exponencial, sino z a la menos n0, donde n0 es el shift. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen es estas tablas de acá. Acá. Donde acá están transformadas. Acá tengo, si tengo algo shifteado, ¿qué va a ser esto? Sin shiftear, por z a la menos n0. ¿Ya? Si tengo algo en el tiempo multiplicado por una exponencial, ¿ok? ¿Qué va a ser en z? El exponencial va a venir a multiplicar a z. Si tengo una señal que está reflejada en el tiempo de menos n, ¿qué va a ser su transformada? Va a ser la transformada de x, pero en lugar de z, ¿qué voy a colocar? Z a la menos 1. Y así tenemos varias propiedades que lo importante es que sepan cómo utilizar. Acá la propiedad de la convolución, que ya hemos hablado un montón de veces, la convolución en el tiempo es la multiplicación en Z o en omega, etcétera, etcétera. Esta de acá, tal vez en algún momento se les presente. Si yo tengo una señal, X de N, y yo lo multiplico por N, la transformada de esta señal, ¿qué es? Tengo que encontrar la transformada de la señal X y luego derivar eso respecto de Z y multiplicarle un Z. ¿Ok? Entonces, propiedades similares a lo que hacíamos con Laplace. ¿Ya? Entonces, para ilustrar eso, ya tenemos ese ejemplo. ¿Qué más ahora quiero decir? Ya. ¿Qué hemos hecho ahorita? Hemos hecho propiedades, ¿no? Un ratito.